This meeting is being recorded. Good evening, everyone. How are you? Happy Monday. Happy beginning of the week. Feliz inicio de semana. ¿Cómo están? I'm fine. How was the weekend? Very good. Nice. I'm really happy to hear that. Okay. So, remember what we were talking about last week? ¿Se acuerdan de que estuvimos hablando los primeros dos días de clase la semana pasada? ¿Quién me refresca la memoria? Veamos. Quiero ver quién sí repasó. Verbo to be. Okay, that's good. We were talking about the verb to be. ¿Qué escenario del verbo to be estábamos viendo? Do you remember? Affirmative and negative sentences. Affirmative and negative sentences. ¿Cuál es la estructura para el affirmative sentences con el verbo to be? Subject. Ajá. Plus verb. Yes, subject plus verb to be, exactly. Uh-huh. Estamos, vamos a hacer un mini repaso, right? So yes, subject plus verb to be, esa es mi versión afirmativa, right? Lo que siga de eso es complement, right? Puede o no puede estar ahí, no va a afectar lo que tenga yo antes, okay? For example, we could say, we are in class. Nosotros estamos en clase, we are in class, right? Y ahí está en afirmativo. ¿Quién me da otro ejemplo de afirmativo? Veamos. I am very happy. All right. I am very happy. Another one. ¿Quién tiene otro ejemplo? Verb to be affirmative. Soy o estoy. Somos o estamos. Son o están. I am beautiful. Correct. I am beautiful. That's a good one. All right. Or we could say they are at the concert. Ellos están en el concierto. O ellas están en el concierto. They are at the concert, right? Or you are. Uh-huh. She is intelligent. She is intelligent, correct. Okay. Or you are angry. Tú estás enojado. Tú estás enojado. You are angry, right? So all of those, it's what we call affirmative sentences. Todas esas nosotros las consideramos afirmativas con el verbo to be en presente simple. Okay. ¿Cómo la hago yo negativa? ¿Quién me recuerda esa fórmula? ¿Cuál es esa estructura? Let's see. It's very similar to this one. Es bien parecida a esto. Subject. Mm-hmm. Plus. Bear. Mm-hmm. Plus not. Correcto. Not. Plus complement. A complement. Correct. Exactly like that. Es exactamente la misma estructura anterior, solo le agregamos el not después del verbo to be. Okay. Ya puesto en oraciones, podríamos decir cosas como, por ejemplo, we are not in class. Right? Si vamos a cambiar las mismas. We are not in class. I am not very happy. Right? Algo importante es, si pueden abreviarlo, sí, ustedes podrían decir, por ejemplo, I'm not very happy. Right? Ahí es decisión de ustedes, si quieren decir las tres sílabas, I am not o I'm not. Mi recomendación, porque estamos iniciando, traten de hacer la versión completa siempre. Es mejor, right? Then another one could be, I am not beautiful, right? I'm not beautiful. Or, she isn't intelligent. She isn't intelligent. Or, she is not, ¿verdad? Or, you are not. You are not, or you aren't. You aren't angry. Tú no estás enojado. O you are not. Cualquiera de las dos. No. That's optional. Eso es opcional.
La idea es que tengan las dos versiones para que puedan utilizar la que se sientan más cómodos. Ahora bien, estaba la otra versión que veíamos el viernes. We were talking about yes or no questions. Okay. Yes or no questions. ¿Cuántos tipos de respuestas tiene? Las yes or no questions. Obviamente solo sí o no, pero esas dos tienen ¿cuántas versiones? Dos. Yes. The short version and the complete version for answering, right? So, si yo fuera a preguntar ahorita, are you in your office? Are you in your office? ¿Quién la quiere contestar? Veamos. ¿Está usted en su oficina? ¿Quién la quiere contestar? ¿Volunteers? Are you in your office? Julio, are you in your office? No, I am not in my office. Very good. Julio vino y contestó con la versión completa, la versión formal. Julio dijo, no, I am not in my office. Si Julio estuviera muy aburrido, no tiene donde participar o simplemente no quiere hablar mucho, Julio me hubiera dicho la versión corta, no, no. Y ahí muere, right? ¿Cuál es la diferencia? La primera demuestra que estamos con uno, que estamos poniendo atención. Si se fijaron, Julio contestó todo lo que le preguntó, lo que hizo en la pregunta, lo puso en la respuesta. Active listening, right? En cambio, esta casi siempre da a entender que la otra persona no está al 100% en la conversación porque no escuchó lo que dijimos, por eso no lo parafraseé en la respuesta, right? So, no es que sea bueno o malo, pueden usar cualquiera, pero siempre, siempre asegúrese de prestar atención a toda la información en la pregunta, right? So, we have two versions. Y si la oración fuera afirmativa, la respuesta fuera afirmativa, si yo dijera, are you in front of the TV, of the computer? Are you in front of the computer? ¿Está usted frente a su computadora? Y digamos que es afirmativa. ¿Quién la quiere contestar? Veamos. ¿Volunteers? ¿Volunteers? ¿Voluntarios? Dolores, por favor. Yes, I am in front of the computer. Correct. I am in front of the computer. Exactly like that. Oh, versión corta dijimos. Yes, I am. Yes, I am. Either or. Cualquiera de las dos. Siempre y cuando sigan las reglas de la comunicación con eso, right? Esto es lo que estábamos viendo en resumen, condensándolo todo así, on Friday, Thursday and Friday, jueves y viernes que iniciamos este módulo. Okay. Do you have questions? Necesito saber si alguien tiene dudas en esta parte ahorita. Vi que hubo un par de ustedes que sí avanzó en la plataforma, pero la mayoría no habían avanzado en la plataforma el día sábado. No sé si lo hicieron ayer, porque ya ayer yo no la revisé, pero sí necesito saber si necesitan refuerzo, creen que busquemos más ejemplos. Si no, por ahorita lo dejamos acá, and we're going to go to the students book. Okay, we're going to go to the students manual. Te voy a compartir la pantalla. Okay. Here. And in the students manual, if you remember, okay. We had this conversation. Teníamos esta conversación acá. I need three volunteers. Ocupo tres voluntarios. Uno va a ser Mary, otro va a ser Romeo y otro va a ser Rodrigo. Cada uno va a leer una versión. Okay. Tatiana, usted lee Mary, please. René Sura me ayuda leyendo Romeo. Y Ramón Díaz, usted me ayuda leyendo Rodrigo, por favor. Iniciamos. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. Too, I am Mr. Nice Romeo Lobos and they are Mr. Rodriguez Campos and Mr. Luis Perez.
Welcome. We are from the marketing department. I am no. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we aren't the from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Very good. Thank you, guys. Vamos a hacer, siempre que hagamos conversaciones, se va a leer 2 o 3 veces máximo, ¿ok? Así que ocupamos otra ronda de voluntarios. Ocupamos 3 voluntarios más. Let's see. Julio, usted va a leer Romeo. Juliana, usted va a leer Mary. Y Dolores, usted lee Rodrigo, por favor. ¿Ok? Let's begin. Good morning. I am Ms. Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo. Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Very good. Thank you, round number 2. Okay. So right now what we're going to do, la idea es que leyeran esta conversación porque es como antesala a lo que van a trabajar ahorita. Van a entrar a las salas y van a trabajar en grupo y van a crear una conversación similar a esta, ¿ok? El escenario va a ser así, ¿ok? Están en la empresa, están en una empresa, ustedes deciden esos detalles, ¿right? Pero la idea es que una persona diga, ah, good morning, yo soy tal, yo hago esto, me dedico a esto, ¿right? Guste conocerla. Y así, la otra persona, ah, igual, mucho gusto, yo soy tal, hago esto, esto. Esta otra persona, o si son 4, pues estas 2 personas son tal y tal y hacen esto y esto. Y de ahí, ustedes, no, nosotros no hacemos eso, ¿verdad? Hacemos otra cosa, ¿ok? Siguiendo el patrón justo de esta conversación, ¿ok? No tiene que ser tan corta como esta necesariamente, si la quieren alargar está perfecto. Tienen ahorita bastante, si se fijan, toda la, es una conversación entera. Y está solo con el verbo to be. No está hablando de trabajar, de conectar, de cambiar, nada. No está usando verbos de acción. Esta conversación es full con el verbo to be, ser o estar. ¿Ok? Entonces la idea es que ustedes hagan una conversación mínimo, así de larga, pero idealmente un poco más, en la que ustedes puedan usar las diferentes versiones del verbo to be que hemos visto hasta ahorita. Affirmative, negative, y yes or no questions. Okay, que son las que hemos visto. Van a estar, casi todas van a estar 3 personas por sala. Así que si alguien, acuérdense, los tips que les doy para entrar a la sala. Nomás entren a la sala, cámara abierta, micrófono abierto, empiecen a delegar. Ok, tú haces esto, yo hago esto, yo hago esto. Creamos la conversación. Si nos queda tiempo, la repasamos. Ok, yo les voy a dar 10 minutos. A partir de cuando terminen las instrucciones, les voy a decir, entren a las salas. Les va a aparecer ahí. Tienen 10 minutos para crear la conversación. Cuando regresemos, después de los 10 minutos, los va a traer acá el sistema automáticamente. Yo les voy a preguntar si todos lograron terminar. Si ya todos lo tienen, empezamos a revisar. Si no, les puedo dar unos 5 minutos más. ¿Okay? Nunca crean que, ay, si no lo terminaron. No, ¿okay? Aquí estamos, vamos a trabajar normal. ¿Preguntas ahorita con esto, antes de entrar a las salas? Yes, no, estamos bien. All clear. Si alguno de ustedes entra a una sala y nadie le contesta a sus compañeros, pida asistencia y yo lo voy a mover, ¿ok? Las salas están abiertas ahorita. A partir de las 8:18 tienen 10 minutos para crear la conversación.
y después venimos y revisamos si la terminan en esos días o si ocupan más, ¿ok? Pueden ingresar. A mí no me apareció la sala. Ramón. ¿Usted me dijo eso, Ramón? ¿O quién fue? Sí, sí. Ah, lo voy a mover ahorita. No vaya a aceptar. Yo le voy a decir en qué momento, por favor. Permítame. Ahora sí, en la sala 2 tiene que estar usted, Ramón. Igual a mí no me apareció la sala. Wendy, quiero ver. Wendy Escobar, usted está en la sala 6. La voy a mover ahorita. No vaya a aceptar, Wendy, ya le voy a avisar. Pero... Okay. No vaya a aceptar ahorita, ya le digo. Ahora ya puede ingresar con Patricia. Ella le está esperando ahí. Nilsa, le están esperando en la sala 3. Haylen y Chelsea Guardado están trabajando con usted. ¿Me escucha, Nilsa?
Javier, no lo puse en ninguna sala porque dice que está solo escuchando ahorita. Ah, hola, hola. Estamos teniendo problemas con Ana. Se está saliendo, bueno, dice ella que la está sacando de la sala la aplicación. Y no se puede conectar de otra parte, Ana, de otro celular o de otro laptop. Sí, ahorita me puedo conectar de otra laptop. Ahorita me intento conectar de la laptop. Vale, vaya, si gustan lo que hace eso, Julio, puede usted terminar de como escribir lo que habían planeado y ya cuando ya se los incorpora. Excelente. All right. Sí. Bueno, lo veo en 6 minutos. Muy bien, gracias. Jonathan, ¿usted estaba en alguna sala? Sí, se me cerró. ¿Con quién estaba? Con Giuliana y con Adriana. ¿Con Adriana? Quiero ver. En la sala 5, entonces. Ahorita lo voy a dar acceso. Vamos a ver con Gillian. Ok, ahorita puedo ingresar con ellos. Ok, Miss, un ejemplo, una pregunta. ¿Sí? ¿Podría como mostrarnos el ejemplo? En el chat se lo puse, en el grupo de WhatsApp. Ah, ok. Uh-huh, ahí lo tienen para referencia. Yes. Ok, gracias. Uh-huh.
¿Podría regresarme a mi sala, por favor? Accidentalmente me salí. Solo ahorita vamos a regresar todos a la principal, Nilsa, para revisar cómo van. Y dependiendo de eso, gracias, les voy a dar más tiempo. Así que ahorita no se burlen. Gracias. Ok, estamos todos de regreso ahorita. Solo vamos a revisar cómo van con la asignación. ¿Lograron completarla o ocupan unos 5 o 10 minutos más? Sí, Lick, no hemos terminado todavía. Perfecto, ok. Todos los grupos estamos en la misma página. Más tiempo, creo. Ok, más todos tiempo. Los grupos estamos de acuerdo. Yes. Perfecto. Yes, please. All right, not a problem. No hay problema, no se preocupen. Solo quería que estuviéramos todos en la misma página. Ok, las salas están abiertas, tienen 10 minutos. Gracias. Gracias, son los últimos 10 minutos, amigos. You can go back, pueden regresar. Genesis, ¿qué le pasó? No pudo ingresar. Ana y Julio. Perdón. Ana, seguimos igual con la respuesta que ya teníamos. Si es así, pues sí, creo sí, que sí. Estamos listos. Solo que sí. Le envié un mensajito porque se me eliminó. Ah, solo que me lo envíe ahí. Si me lo envió directo, ¿verdad? Quiero ver. Ay, ajá. Vaya, se lo envío completo, Ana. Ya termina, ya todo terminadito. Ok. Recuerden que tienen 10 minutos, así que pueden ingresar a la sala si lo quieren revisar antes de, si lo quieren repasar, perdón, para que les salga lo más natural posible. Sí, lo que sucede es que creo que nos sacó nuevamente, pero volvemos a ingresar. Yo lo voy a ingresar ahorita, solo no vayan a aceptar ahorita, les voy a avisar. Ya le voy a avisar en la pantalla. Ahora puede ingresar, Ana. Gracias. Espérame, no me parece para ingresar a mí. Espérame, la moví al revés. Perfecto, no hay problema. Moví a otra persona que no era. Pero... ya me lo voy a mover al grupo 5, pero no lo acepté todavía, ya le digo. Vale, perfecto. Ahora sí ya puede. Ahí vamos al 4. ¿4? Uh-huh. Sí, ahora. Gracias. Sí. Uh-huh. Ok, gracias.
Estamos listos, teacher. Ok, perfecto. Solo que les vamos a esperar 2 minutos a que regresen los demás. Así que ahorita solo nos vamos a quedar acá. Bueno. Teacher, ¿está por allí? Yes. Nos ayuda. Le hago lectura del relato de lo que tenemos y nos dice si hemos cometido algún error. De hecho, eso es lo que vamos a hacer ahorita ya todos, grupo por grupo. Ah, perfecto, Julio. Perfecto. Muy bien. Ya solo faltan 30 segundos para que entren todos a la sala. Muy bien. Yes, estamos a nada de... Bueno. Ok, we're all back to the main session. Ya estamos todos de regreso en la sesión. Antes de iniciar a escuchar sus conversaciones grupo por grupo, les voy a pasar lista. So we're going to take attendance. Please be ready. Por favor, estén listos. Ana Ruth Orellana Peña. Brenda Lisette Fuentes. Claudia Patricia Chita. Present. Thank you. Daisy Tatiana Cruz. I'm here. Thank you. Dolores de Los Ángeles Salinas. Present. Thank you. Ernesto René Blanco. Present. Thank you. Juliana María Amaya. Present. Thank you. Haylen Sarai Valle. I'm here. Thank you. Jonathan Eduardo Orantes. Present. Thank you. José Javier Valle López. Present. Thank you. Julio Aristides Paz. Present. Thank you. Karen Emperatriz Velázquez. Present. Thank you. Nilsa Alejandra Sánchez. Present. Thank you. Ramón Mauricio Díaz. Present. Thank you. Raúl Arturo Lazo. Samuel Adonai Villatoro. Sara Adriana Melara. Present. Thank you. Chelsea Marjorie Guardado. I'm here. Thank you. Wilber Antonio Moreno. Genesis Patricia Fuentes. I'm here. Thank you. Freddy Franklin Turcios. Santos Gonzalo Hernández. Wendy Amilet Umaña. Present. Thank you. José David Gaitán. Ok. Vamos a iniciar entonces. Vamos a escuchar a la sala número uno. Yo estaba presente, pero cuando me salí de la sala no me permitió conectarme por mi asistencia. Pero sí le puse la asistencia, Ana. No sé por qué. Porque sí, ya había interactuado con usted, entonces. All right. So, we're going to begin. Vamos a iniciar. We're going to hear room. Let me check. Room number one. En la sala uno teníamos a Dolores de Los Ángeles, René Sura y Genesis Torres. Todo suyo. Los escuchamos. Okay, thank you. Okay. Genesis. Good night. I am Genesis Torres. I am cash manager. Nice to meet you. Nice to meet you.
I am Rene Sura, Cleanse Advisor. She is Genesis, Cell Counsel. Genesis? Welcome to ProGen. Thank you. We are the best medical teams. Hasta ahí nos quedamos, Miss. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué no terminó? Porque no se nos ocurría mucho. Oh, no. Pero nos bloqueamos. Creo que nos bloqueamos, exacto. Nos bloqueamos. Okay. Bueno, igual es la primera, creo que es la primera actividad que hacen de crear conversación. Creo que la semana pasada no hicimos. De crear conversación, sí, ajá, pero de estar, ajá, en sala, la segunda. Ajá, exacto. Entonces, no se preocupen, vamos a tener más de este tipo de actividades. Sí es algo que yo les voy a ir midiendo, es después de cada actividad, qué tanto van progresando comparado con la última vez que participaron, ¿right? Y esto no es tanto, a mí me sirve para evaluarlo, pero a ustedes les sirve para ver también a dónde se ponen más las pilas, más vocabulario, repaso más gramática, pido más ejemplos a la Miss, cualquiera de las cosas que se necesiten. La idea es que ustedes se vayan superando a ustedes mismos con cada sesión que va pasando, ¿de acuerdo? Y se van a cortar al final de este mes, el 20 y tanto de diciembre, y van a estar hablando bien fluido en los temas que veamos este módulo. Así que no se preocupen, está muy bien. Thank you for the effort, room number one. Vamos a escuchar a room number two ahorita. Vamos a la sala dos, Karen Velázquez, Ramón Díaz y Tatiana Cruz, por favor. Los escuchamos. Good night. I am Miss Karen Velázquez. I am new cashier. Nice to meet you too. I am Miss Tatiana Cruz and he is Mr. Ramon Diaz. Nice to meet you, Karen. Welcome. We are from the customer service department. No, I am not. I am from the collection department. Are you happy with the new jobs? Are you happy with your new jobs? Yes, I am happy to be here. Hasta ahí, Miss. Very good. Completaron el task. Quiero hacer la conversación lo más parecida posible a lo que se les mandó a ustedes. So, very good job, right? Él es, ahí está la persona, están, no, yo no estoy acá, right? So, very good. Thank you, guys. Room number two, very good job. Thank you. Vamos ahora con sala número tres. Room number three, tenemos a Helen Valle, Nilsa Sánchez y Chelsea Guardado. Los escuchamos. Good night. My name is Helen Valle. And what's your name? Nice to meet you. And I am Chelsea, and she is Lisa Sanchez. Hi, nice to meet you too. Where are you from? I am from Santa Ana. Hey, you shall see. I am from Santa Ana. Nice to meet you, companions. Hasta ahí nos quedamos. Está bien, no hay problema. Solo acuérdense, váyanse midiendo ustedes. Cómo no salió la primera vez y lo vamos mejorando, progresando, así, right? Very good job. Thank you, room number three, for the effort. All right, we're going to hear Julio, solo que no sé si está conectada Ana. Así, ahí está. Vamos a escuchar a sala cuatro. Room number four, tenemos a Julio Paz y Ana Orellana. Los escuchamos. Ahorita. Hi, I am Ana. What's your name? Hello, Ana. I am Julio. Nice to meet you. Nice to meet you, Julio. Are you a computer programmer? No, I am not a computer programmer. I am an electrician.
Are you a teacher? No, I am not a teacher. I am a chef. Ahí estamos. Hasta ahí lo dejamos. Very good. Considerando que se iba y venía el internet, no hay problema. Thank you. Thank you for the effort, team. Nice. Vamos a escuchar room number 5. Ahora tenemos a Adriana Melara, Juliana María y Jonathan Orantes. Los escuchamos. Hacer una pregunta. Uh-huh. Por la hora que es, tengo que decir buenas noches, porque tengo entendido que buenas noches es como cuando uno ya va a dormir. Uh-huh. Es good evening. Good evening. Good evening. Uh-huh. Yeah. Okay. Entonces, good evening. I am Miss Juliana Amaya. I am the new seller. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Adriana Melara. And they are Jonathan Cast Orantes, and he is Luis Fernandez. Welcome. We are from Sales Room Department. Okay, now I am not from the Sales Department. I am the secretary. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much information. Very good, room number 5. Le hicieron lo más apegado al texto. Very good, thank you. Ahora vamos a escuchar hasta la número 6. Room number 6 tenemos a Patricia Justiniano y Wendy Escobar. Los escuchamos. Good night. I am Wendy Escobar. I am the new player. Nice to meet you. Nice to meet you, Wendy Escobar. I am Patricia Justiniano. In the office, we work with... He is Camilo Ramos and she is Vilma Torres. Hello, my name is Vilma Torres. Will call me where are from people to layer department. Hello, I am Camilo Ramos. I am the boss of the legal department. Thank you for the information. You're welcome. Finish. Yay, very good. Thank you everyone who participated. Gracias a todos los que participaron. Excelente trabajo. Los que no lograron completar la conversación, no pasa nada ahorita porque es la primera, ¿verdad? Tampoco es que así va a ser en el futuro. Pero sí, thank you for the effort. Así vamos a ir trabajando. A veces vamos a entrar a la sala a hacer otro tipo de ejercicios. Y a veces nos va a tocar hacer conversaciones. En ocasiones vamos a tener así como ahorita que teníamos la base del texto, pero a veces nos va a tocar crearla from scratch, desde cero, right? Siempre se les van a dar indicaciones, don't worry. Okay, so now that we have this set, we're gonna check, let me share with you, déjenme compartirles una presentación por acá. Just a moment. Where's the textbook? Remember, we were seeing a conversation, right? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo la conversación esta que usamos de base para la que ustedes acaban de hacer, okay? So, basado en esta conversación, we're going to answer these questions. Vamos a contestar estas cuatro preguntas. Okay. So, the first one, tenemos Rodrigo and Luis, marketing managers. ¿Qué verbo utilizarían ustedes para completar eso? Is. Rodrigo and Luis? Are marketing managers, correct. Rodrigo and Luis se vuelve they. They are marketing managers. Number two,
Romeo and Rodrigo from the same department? Are. Veamos, Romeo y Rodrigo. Yeah. Lean la conversación. Romeo y Rodrigo son del mismo departamento, ¿sí o no? No. Exactly, they are not. Aquí dice Romeo, no, I am not. Yo soy de quality department. Right? So, okay, so, ¿cómo sería acá entonces? They are? Not. Exactly, exactly. They are not. Romeo y Rodrigo are not. El they no lo ponen porque ya está acá, Romeo y Rodrigo. Entonces se lo dicen, Romeo y Rodrigo are not from the same department. Okay. Then we have number three. Okay. We are colleagues. We are colleagues. Colleagues. All right. Colleagues. Mm-hmm. And then number four, they in the same company. They are. Correct. Yes. Number four, they are in the same company. All right. Very good. So, acá teníamos lo que estábamos viendo en las oraciones la semana pasada, right? Acá les dice cuál es la profesión, de qué profesión es. Y acá les dice, si ven el not, es que ustedes la tienen que hacer la oración negativa. So, number one, they are receptionists. They are receptionists. Correct. Number two, you are not supervisors. Correct. You are not supervisors. Oh, you aren't. ¿Verdad? Number three, Susana and Marcos are not colleagues. Exactly. Are not colleagues. Susana and Marcos are not colleagues. Number four, We are accountants. Exactly. We are accountants. Number five, Carla and Sandra. We are. Nosotros somos Carla y Sandra. We are Carla and Sandra. Very good. Number six, Miss Herrera. They are Miss Herrera and Miss Mejia. Exactly. They are Miss Herrera and Miss Mejia. Very good. All right. So based taking this into consideration, we're going to move. We need two people. Una para leer Ana y otra para leer Carlos acá. So we need two people. I need two volunteers. Okay. Ana Oriana me ayuda leyendo Ana. Y Haylem me ayuda leyendo Carlos, por favor. Acuérdense que siempre leemos tres veces cada conversación. Dos o tres. Así que si no participan ahorita, hay dos rondas. Veamos. Ana, por favor. Hello. I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Oh, and are you the supervisor? No, I am not. I am salesperson. Thank you. Thank you so much, Mr. Lopez. Very good. Thank you. Vamos con la segunda ronda. Julio, usted va a leer Carlos. Y Patricia Justiniano, usted lee Ana. Iniciamos. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Excuse me. Is she Mr. Diana Andrade? No, she is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, you are the supervisor? No, I am not.
I am a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Thank you. Very good, Julia and Patricia. Y ahora escuchamos a Tatiana, usted va a ser Ana, y René Sura, usted lee Carlos, por favor. Last. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am no. I am a sole person. Thank you so much, Mr. Lopez. Perfect, very good. Ahora vamos a contestar las preguntas de esta conversación. Number one, is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Respuesta larga, por favor. Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Yes, she is the manager of the company. Very good, that is correct. Esa es la versión larga. Yes, she is the manager of the company. Muy bien. Number two, are Ana and Carlos supervisors? No, they aren't. They aren't supervisors. Correct. Si digo aren't, ya no pongo el not, ya va ahí. No, they aren't supervisors. O no, they are not supervisors. Either or, cualquiera de los dos. Okay, so now we're going to go back to the rooms. Vamos a ingresar a las salas. Vamos a hacer una conversación igual a esta, en la que vamos a usar bastante, si se fijan, se ocupa bastante las preguntas de sí o no, y se están contestando, son bien directas, right? Ahora bien, pueden cambiar el escenario, no necesariamente tiene que ser del trabajo, pero la idea es que ocupen preguntas de sí o no bastante en la conversación. Si se fijaron, nadie dijo respuesta corta, ¿verdad? Si dijo respuesta corta, en esta, por ejemplo, dijo, no, I am not, respuesta corta. Pero aclaró, I am a salesperson, ¿ok? Entonces, esa es la idea, que puedan irle alargando un poquito la conversación ustedes. Now, como extra, cada grupo va a hacer su conversación y va a generar dos preguntas que le van a hacer a los demás grupos. Los demás grupos le van a tener que contestar sobre su conversación. ¿Ok? Por ejemplo, que estén Juliana, René y Haylem en un grupo y es como, hacemos nuestra conversación. Terminan su presentación y leen la primera pregunta. Y los demás grupos que estuvieron prestando atención van a contestarles. Así como está acá. Las preguntas son de lo que está aquí en la conversación. ¿Ok? Entonces, si Juliana y Haylem y René dicen, I am the supervisor. Juliana dice, I am the supervisor of this department. Ustedes pudieran preguntar, is Haylem the supervisor of the department? Los demás grupos que prestaron atención, no, she is not. Oh, yes, she is the supervisor. Según lo que escucharon en la conversación de ustedes, ¿de acuerdo? Así que asegúrense, crean su conversación según el libro. Mi recomendación, sigan esta porque es más fácil. Pero si ustedes quieren ser más creativos ahorita, si sienten más confianza, pueden hacer otro contexto, ¿de acuerdo? Pero siempre las dos preguntas al final basadas en su conversación para que los demás grupos la contesten. All right? Obviamente preguntas de sí o no. Y si se fijan, la conversación de nuevo gira en torno al verbo to be. No estamos metiendo verbos de acción todavía, ¿de acuerdo? Ok, vamos a crear las salas de nuevo. Just a moment. Quiero ver. Casi todas las salas van a quedar de tres personas. Si alguien, ya saben la técnica, entramos a la sala, cámara abierta, micrófono abierto, empezamos a trabajar, right? Si alguien no contesta, déjenme saber para poder dar seguimiento, ¿de acuerdo? Las salas están abiertas, son las 9:05. Tienen hasta las 9:15,
regresamos y revisamos a esa hora, ¿de acuerdo? Brendita va a ingresar a la sala. La está esperando Julio y Ramón en la sala 2. Brendita, ¿está por ahí?
Miss, me sacó de la, o me salí. No, no ahorita, salí. Ahorita estamos regresando todos. Ah, ok, ok. Sí, no se preocupen, ahorita estamos regresando todos a la sesión principal para ver cómo vamos. Ok. Ramón, te envío el chat. All right, vaya. Ok, está ya, bien. Ya estamos. Quiero ver, quiero ver. Ya estamos todos de regreso acá. Solamente verificar, ¿lograron completar la asignación o ocupan unos 5 minutos más para terminar? Ocupamos 5 minutos más, Ali. All right, están todos en la misma página, todos los grupos. 5 minutos más. Perfect, las salas están abiertas, pueden ingresar ahorita, tienen 5 minutos a partir de las 18. Gracias. Pueden ingresar ahorita para terminar de practicar. No me apareció la ventana, teacher. ¿Quién? Wendy, en las 5. Ok, Wendy. La voy a mover a las 6, pero no lo acepte. Yo le voy a avisar cuándo, ¿ok? Todavía no se mueva, Wendy. Ahora ya puede aceptarla, Wendy. Hi, Wilber. ¿Usted estaba en alguna sala? No, este... ¿Acaba de ingresar? Sí, lo que pasa es que puse en el WhatsApp que estaba mal de salud. No sé si lo vieron. ¿Y qué le dijeron? Pero, fíjese que escribí a Luis y aún no tengo respuesta de él. Ah, ok. Entonces solo va a estar como oyente, William. ¿No se siente bien? Fíjese que el lagrimeo en los ojos es lo que me molesta más. Vaya, y si solo va a estar como oyente porque se siente mal, no hay ningún problema, pero al menos no pierde la asistencia.
Sí, por eso me conecté para explicarle, porque sí me siento súper mal. Vaya, está bien, puede quedarse conectado solamente como oyente, Wilber, no hay problema. Listo, perfecto. Gracias, perdón. Teacher. Bueno, que siga mejor. Gracias. Solo les vamos a dar unos segundos a los demás compañeros para que regresen a la sala, ¿ok? Just a moment. Ok, we're back into the main session. Ya estamos todos de regreso en la sesión principal. Vamos a iniciar con el room number one, sala número uno. Tenemos a Ana Orellana, Ana Orellana y Karen Velázquez. Ok, todos los demás rooms, todos los demás grupos, del 2 al 6, presten toda su atención ahorita a la conversación de sus compañeras, porque ya les van a hacer preguntas después y ustedes tienen que contestar. Ok. So let's hear Anna and Karen, please. Las dejamos. Hello, I am Karen Velázquez. Hi, Karen. My name is Anna. Nice to meet you. Nice to meet you. Excuse me, is she Miss Laura? No, she is not. She is Miss Claudia Rivas. She is a doctor of the hospital. Okay, I'm here. Okay, and you're to next. Okay, and are you the nurse? No, I am not a nurse. I am an electrician. Thank you so much, Miss Anna. All right, questions. Is Miss Laura a doctor? Is Miss Laura a doctor? Yes, she is a doctor. Is that correct, Karen? Yes. Very good. And the second question, please. Is Anna a teacher? Is Anna a teacher? No, she is not a teacher. Yeah, yeah. She is an electrician. Is that correct? Yes. Very good, Anna and Karen. Thank you. Good job. Muy bien. Representing. Vamos a escuchar room number two. Tenemos a Brendita. No, creo que ya no participó. Pero tenemos a Julio Paz y a Ramón Díaz. Los escuchamos, por favor. Hola, hola, teacher, sí, Brendita, yes, va a participar con nosotros. Sí, ah, ok,
Okay. Okay, lo escuchamos. Hello, I am Ramon Diaz. Hi. Hi, I am Julio Paz. Nice to meet you. He is Brenda Fuentes. Nice to meet you, Brenda. Excuse me, are you a teacher? Yes, I am a teacher. Are you an engineer? Yes, Julio and we are an engineer. Oh, that's good. Ahí quedamos. All right, the questions, please. Hagan sus preguntas. Julio. Okay. Is Brenda an engineer? Is Brenda an engineer? No, she is not an engineer. No, she's not an engineer. Is that correct? Yes, it's correct. All right. And the second question? Is a teacher Julio? Is Julio a teacher? No, he is not a teacher. Is that correct for you? It's correct. Okay. Thank you, room number two. Muy buen trabajo. Tenemos ahí a Julio, permítame, a Julio, a Brenda y a Ramón. So thank you so much, room number two, for the effort. Good job. Vamos con room number three. Tenemos a Dolores de Los Ángeles, Haylen Valle y Nilsa Sánchez. Las escuchamos, ladies. Hello, I am Dolores Salinas. Hi, Dolores. I am Haylen Valle. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is he Miss Nilsa Sánchez? Yes, I am Nilsa Sánchez. Nice to meet you. Nice to meet you, Nilsa. Are you an assistant? Yes, I'm not assistant. I am from marketing department. Haylen, are you an assistant? I am not an assistant. I am cashier. Are you an assistant, Lolly? Yes, I am. Okay, Lolly. Thank you so much. Very good. Now your questions, room number three, please. Is Lolly a cashier? Is Lolly a cashier? No, it's not a cashier. Is that correct? Yes, it's correct. Very good. And the second question, please. Are Haylen and Nilsa assistants? No, it's not assistant. Repite la pregunta. Are Haylen and Nilsa assistants? Are. Énfasis en el are. No, they are not. Is that correct, Dolores? Yes, that's correct. Very good. Thank you. Acuérdense siempre, el sujeto con el sobre todo el verbo to be, con el que preguntan, por lo general es con el que contesto, a menos que sea primera persona. De ahí mismo la pregunta, mismo la respuesta. Very good. Thank you, room number three. Escuchamos a room number four. Ahora tenemos a René Sura, Chelsea Guardado y Tatiana Cruz. Los escuchamos, por favor. Hello, I'm Chelsea Guardado. Hi, Chelsea. I am Miss Tatiana Cruz. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is he René Arbeta? No, he is not. He is Mr. René Sura. He is the driver of the company. Okay, and are you the manager?
No, I am not. I am a accountant. Thank you so much, Miss Cruz. The question. Right. Questions? Is Tatiana Cruz the accountant of the company? Is Tatiana Cruz the accountant of the company? Yes, she is. Is that correct, Ramit? Correct. Very good. Second question, please. Okay. Are René Sura and Tatiana Cruz manager of the company? No. No, they are not. Okay. Is that correct, Ramit? Of the company. Correct. Yes, they are not. Very good. Usando el mismo sujeto, mismo verbo to be. Very good. Nice. Thank you, room number four. Muy buen trabajo también. Vamos a escuchar a room number five. Tenemos a Patricia Justiniano y a Genesis Torres. Por favor, la escuchamos. También está Wendy Lee. Ah, ni me parece acá. Wendy, pero... Wendy sigue en la sala. Pide ayuda para salir. Ah. ¿Qué? A ver, Wendy, no, pero yo creo que está desconectada, Wendy, porque no la veo acá, si no la veo conectada en la sesión ahorita, creo que se salió, no sé si van a hacer la conversación así, o escuchamos el room number six y esperamos a que Wendy regrese. Sí, esperémosla si quiere, Lee. Yo creo que regresa. Ok, de acuerdo. Entonces, si no les toca improvisar, pero vamos a darle tiempo. Escuchamos hasta las seis. Room number six, Juliana María y Jonathan Orantes, por favor. Hello, I am Juliana María. Hi, Juliana. I am Mr. Jonathan Orantes. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is he Mr. Carlos Andrade? No, he isn't. He is Mr. Carlos Aguilar. He is the cashier of the office. Okay. And are you the cashier supervisor? Yes, I am. The cashier supervisor. Thank you so much, Mr. Orante. All right, the questions? Is Mr. Orante the cashier supervisor? Yes, he is supervisor. Is that correct, Elena? Yes, Mr. Cashier supervisor. He is a supervisor, pero no es el correcto. Ah, pues medio punto ahí. Second question, please, Juliana or Jonathan. He's Carlos Aguilar, the cashier of the office? Is Carlos Aguilar the cashier of the office? Yes, is Carlos Aguilar cashier of the office. Is that correct, Jonathan? Yes, mister. All right, very good. Nice. Thank you, room number six, Juliana, Jonathan. Very good job. Muy buen trabajo. Vamos a escuchar ahora a Patricia Justiniano, Genesis Torres y Wendy Escobar. Ya me aparece Wendy. Okay. Hello, I am Wendy Escobar. Hi, Wendy. I am Miss Patricia. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. He is Miss Genesis Torres. No, she isn't. She is Miss Genesis Flores. She is the supervisor in the department.
Okay. Are you the manager? No, I am not. I am secretary. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. Very good. Yeah. Let's hear the questions, please. Is Mr. Genesis Torres the secretary of the company? No, she is not the secretary of the company. Is that correct? Yes. All right. Second question, please. Are Patricia is the manager of the department? Is Patricia the manager of the department? No, she is not. Is that correct? Yes. Very good. Nice job, everyone. Felicito a todos los grupos que hicieron sus conversaciones y a los demás que estuvieron haciendo active listening para contestar. Muy buen trabajo. Very good job. Van por muy buen camino. All right. Vamos a pasar lista antes de que algo ocurra. Give me one moment. Vamos a pasar por segunda vez esta noche la lista. Just a minute. Please be ready. Tenemos a Ana Ruth Oriana. Present. Thank you. Brenda Lizette Fuentes. I'm here. Thank you. Claudia Patricia Chita. Present. Thank you. Daisy Tatiana Cruz. I'm here. Thank you. Dolores de Los Ángeles Salinas. Present. Thank you. Ernesto René Blanco. Present. Thank you. Juliana María Amaya. Haylem Saraí Valle. Present. I'm here. Thank you. Jonathan Eduardo Orantes. Present. Thank you. José Javier Valle. Present. Thank you. Julio Aristides Paz. Present. Thank you. Karen Emperatriz Velázquez. Present. Thank you. Nilsa Alejandra Sánchez. Present. Thank you. Ramón Mauricio Díaz. Present. Thank you. Raúl Arturo Lazo. Samuel Adonai Villatoro. Sara Adriana Melara. Chelsea Marjorie Guardado. Here. Thank you. Wilber Antonio Moreno. Present. Oh, thank you, Wilber. Genesis Patricia. Una consulta, perdón que le stop. ¿Puedo abandonar la sala? Es que sí me está doliendo bastante los ojos. Sí, no hay problema. Si se siente mal, Wilber, no hay más que hacer. Thank you. Bueno, lo siento, pero mañana voy a estar con toda la energía. Que siga mejor, descanse. Freddy Franklin Turcios. Santos Gonzalo Hernández. Wendy Yamilet Umaña. Present. Thank you. Y José David Gaitán. Very good. El día de ahora. Yo, ¿quién dijo yo? Genesis. Ah, que iba después de Wilber y me interrumpieron. Lo siento, Genesis. Pero sí le puse asistencia. Ya le puse asistencia. Gracias. Preocupen. Thank you. Ok, ahora le tocaría quedarse para asesoría a Claudia Patricia Chita al final de la sesión. Ok, 10 minutos para su asesoría. Ok, so now we're going to go to the presentation. Vamos a ir a la PPT de un momento. And I'm going to share with you the alphabet. ¿Cómo estamos con el alfabeto? Veamos. Do we know it by heart? ¿Ya me lo memoricé de memoria todo de la A a la Z? Yes. La mayoría de nosotros realmente ya lo conocemos, pero quizás se nos olvida la pronunciación de alguna. Así que lo que vamos a hacer es que yo les voy a ir dando la pronunciación de cada una. Ahorita, ustedes con el micrófono cerrado en sus casas, hagan repitan. Hagan la pronunciación correcta, ¿ok? Y después abrimos micrófono y hacemos ejercicio, ¿ok? Right? So, vamos a dar la pronunciación correcta ahorita. Yo, lo que les decía, micrófono cerrado cada quien, desde sus casitas sigan la pronunciación,
La pronunciación es bien importante en esta parte. Okay? So you have A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay. Vamos de regreso, vamos hacia atrás. Please pay attention, repitan. Quiero ver lo que están repitiendo en las cámaras, por favor. Vamos. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, V, C, V, A. All right. So, do we have volunteers? Cada uno de ustedes va a ir diciendo la letra que se le vaya señalando. Okay. So, iniciamos con Brendita. Okay, iniciamos, Brendita. Okay. G, O, F, perfect, thank you, Brenda. Genesis, vamos con usted. T, U, B, N. Very good, thank you, Genesis. Hayden Valle, please, vamos con usted. H, mm-hmm. V, A, esta hey, esta hey, esta es, ay, ay, esta es la ay, ay, sí, ay, sí. Ajá, sí, muy bien, y la última, ese. Mm-hmm. J. Correct. That is J. Yes, very good, Hayley. Thank you. Vamos con Ramón. Okay, first. G. Mm-hmm. R. R, perdón. R. R. Uh-huh. R. P. P, uh-huh. T. Perfect. Very good. Thank you, Ramón. René Sura, vamos con usted, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Esta? F, L, D, E. Correct, very good, René, thank you. Okay, do we have more volunteers? Quiero ver. Sí, vamos con Ana Oriana. Ana, you ready? O, uh-huh. A, creo. Uh-uh. I, ajá, I, A, uh-huh. F, no, E, E, correct, antes de la F, E, correct. Very good, Ana, thank you. Karen Velázquez, vamos con usted. Está en mi hogar. Era K. G. No, no, no. Q. 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 Uh-huh. G. J. Very good, Karen. That is correct. Thank you. Vamos con Julio Paz ahora, ¿de acuerdo? Sí. Sí. Mm. Sí. 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 And Z. Uh-huh. Sí. Sí. Mm-hmm. No veo el puntero. F. Mm-hmm. F.
y. Correct. Very good, Julio. Y vamos con Dolores de Los Ángeles y después Tatiana. Dolores, please. Eight. G. U. B. Perfect. Very good. Thank you. Vamos ahora con Tatiana Cruz, please. D. B. D. I. Very good. Thank you, Tatiana. Ok, vamos con... Creo que ya no me falta nadie, ¿verdad? De participar. Si me faltó alguien, me dice, por favor, falta yo, Miss. All right? So here's what we're going to do. You're going to spell your first and last name. A continuación, ustedes van a deletrear su primer nombre y su primer apellido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el mío es Vikri Arevalo. Sería V-I-K-R-I-A-R-E-V-A-L-O. Vikri Arevalo, ¿ok? Idealmente no lo van a hacer así de rápido, lo van a hacer a velocidad normal. La idea es que si puedan sus compañeros irlo deletreando, ¿ok? Así que, en este caso, volunteers. Do we have volunteers? Gente que quiera deletrear sus nombres first. Let's see, let's see. Tenemos a... Permítanme, está cargando esa cosa. Vamos a escuchar a Ana Orellana primero. Ana, are you ready? Are you ready, Ana? Sí, Leo. Okay. Puede deletrear Ana Orellana o si quiere deletrear su otro nombre y su otro apellido, usted decide, Ana. Usted empieza. Vamos. Okay. A. Uh-huh. An. A. N. A. N. A. A. Uh-huh. O. R. Uh-huh. E. L. L. A. And A. Correct, Ana. Very good job. Thank you. Vamos con Brendita, please. B I D A F U E N T E S. Fuentes, right? Yes. Very good. Thank you. Vamos con Dolores de Los Ángeles, por favor. D O L O R E S. S I. Hey. No, no. S A L I M A S. Very good, thank you. Y de ahí vengo con lo que les decía, repasar la pronunciación. Sí la conocemos, pero el cerebro nos juega sucio a la hora de pronunciar, right? Se las mezcla, así que de eso solo con la práctica, eso nos va con la práctica, así que no se preocupen. Escuchamos a Helen Valle, pues. E I L E M V I L V A L L E. Yes, correct. A L E. Otra forma que ustedes pueden decir dos veces la misma letra puede ser double, double L, double B, double N, right? Y así se ahorra una. Very good, Helen. Thank you. Tienes razón, gracias. Good. Julia Paz, please. La escuchamos. J-U-L-I-O. P-A-C. Very good. Good job, Julia. Thank you. René Sura, please. R-E-N-E-S, perdón. U R A. ¿Cómo se dice la R? R. Mm-mm. No R. Suena como una A. R. 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 No, el cerebro okay. Nos traiciona porque en español decimos R. Yes. Yes. U R A. Correct. Muy bien, René. Thank you. Tatiana Cruz, please. T,
A-T-I-A-M-I-C-R-U-Z. Very good. Thank you. Good job. Vamos con Juliana María, please. Juliana está en mute. Ahora sí. Ok. M-I-R-A-A-M-A-J-I. La J es la J, sería Y. Y. Ah, pero tienes que repasarla porque ahí me estuvo mezclando la A y la I, me las estuvo mezclando. Sería M-A-R-I-A. Entonces me dijo M-I-R-A-I. Pero es totalmente natural, las primeras veces. Que eso lo dejo que lo vaya repasando. Thank you, Juliana. Ramón Díaz, por favor. Ok. R-A-M-O-N. D-I-A-Z. Perfect, very good, thank you. Genesis Torres, please. T-O-R-R-A-I-S. Ahí me dijo Torres. Y la R no se pronuncia R, se dice R. R, perdón, ajá. Se me fue. De nuevo entonces, por favor. T-O-R-R-I-S. Me volví a decir Torres. A-S. I-S. I-S. Ok, muchachos. Vamos a repasar las vocales, ¿de acuerdo? Para entonces de seguir. Es A-E-I-O-U. No se fijen en lo que conocen en español. Solo véanla y pónganle el sonido. Ok, es A-E-I-O-U. I, O, U. Y si lo dijéramos como los niños, I, O, sería A, E, I, O, U. A, E, I, O, U, right? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Para que no se nos mezclen, right? Algo que les puede ayudar, les voy a dejar de compartir acá. Pueden buscar en internet por su cuenta cuando puedan. Hay una cosa que se llama Nato Alphabet. Se lo voy a poner por acá. Lo pueden simplemente googlear realmente. Pongan así como acá. Nato Alphabet English. Ok. Y se van a imágenes y busquen una que ustedes puedan leer, ¿verdad? El Nato Alphabet es lo mismo que el Phonetic Alphabet. Es el alfabeto militar. Este se conoce y se maneja universalmente de esa forma. Entonces, si yo digo V de Victoria, V de Victoria, esa palabra D en inglés sería as in, y se lo voy a poner ahí en el chat. Por ejemplo, V as in, y ahí me dice Victor, V as in Victor. Es como si yo dijera V de Victor, V as in Victor. Ese as in es la palabra D. Ok, esto no es requisito de Infoform, pero yo se los recomiendo porque sirve bastante cuando se nos están olvidando los sonidos de las letras o de las vocales, ayuda bastante. Este alfabeto es universal. Aquí en la China, si ustedes ocupan estas para deletrear estas, les van a entender qué letras están queriendo decir. ¿Cómo lo haría yo si ya me lo pudiera? Yo diría, por ejemplo, en una llamada que no se escucha bien, que hay interrupción. Si yo digo V-I-K-R-I y no me entienden, ¿estás diciendo V o estás diciendo V? Por más que le diga, vengo yo y puedo ocupar referencias. Puedo decirle V as in Victor, I as in India, K as in Kilo, R as in Romeo, I as in India. Entonces la persona, aún si no escuchó las primeras letras, escuchó las referencias y va a anotar lo correcto, ¿ok? V as in Victor, I as in India, K as in Kilo, R as in Romeo, I as in India, Vikri, right?
pueden tratar de jugar con esto para irse memorizando los sonidos, ¿de acuerdo? Y este es como lo que les decía, estos estándares, estas palabras para estas letras son universales, ¿ok? No es que tenemos que andar pensando. Más adelante se van a dar cuenta que a veces se nos olvida, digamos, que echo, ia sin echo. Entonces puede decir cualquier cosa, ia sin elephant. O F as in foxtrot. Como es muy larga, por lo general todos decimos F as in fox. Y ya te entiendo. Es como una recomendación para que ustedes puedan practicar con ese. ¿Ok? Miss. Dígame. Una preguntita. Yo me quedé la vez pasada. No sé si me voy a acordar nuevamente. Para la asesoría. Ah, usted se quedó. Sí, Claudia. Es que no había venido Brenda y me dijo que me quedaba yo. Ah, pues no, no se tiene que ir a usted, le tocaría a Brenda entonces. Ah, ok. Yes. Thank you. Ok. Do we have any doubts hasta ahorita? ¿Dudas, preguntas con esta parte del Native Alphabet o con el alfabeto en general? Yes, no. All right, good. In that case, let me just show it to you one more time. Vamos a repasar, me faltaron dos personas, creo. Juliana, usted deletreó su nombre, ¿no, verdad? No. Ok, ahora es cuando Juliana, le escuchamos. Ah, mi nombre sí lo deletreó. Ah, ok. Ok, no, entonces, ¿qué estuvo? Wendy, creo que usted estaba pendiente, ¿verdad? De deletrear. W-E-N-D-Y. Y, Wendy. E, S, C, O, D, A, R. Escobar. Perfect. Very good, Wendy. Thank you. Me faltó alguien de deletrear su nombre y apellido. Let me know. Déjenme saber. Todavía tenemos un par de minutos. Voy a aprovechar. Si no, mañana se le va a haber olvidado el alfabeto de nuevo. Nos toca empezar de cero. Ok, just remember. Una vez más, solo para que se queden con eso, ¿de acuerdo? Es A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, suena como una A y abro la boca grande, R, como cuando hablo de A, right? So R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Chelsea, por favor. Yo no lo deletreo. Ok, Chelsea, ahora es cuando. Escuchamos. S, H, E, L, S, Y. G, U, A, R, D, A, D, O. Chelsea, very good job. La pronuncié todas correctas. Thank you so much. Thank you for the effort. Okay, that's going to be it for tonight. Vamos a pasarles la lista. Por favor, están pendientes. Deme un minuto en lo que la cargo. Tenemos a Ana Ruth Orellana. Present. Thank you. Brenda Lizette Fuentes. I'm here. Thank you. Claudia Patricia Chita. Present. Thank you. Daisy Tatiana Cruz. I'm here. Thank you. Dolores de los Ángeles. Present. Thank you. Ernesto René Blanco. Present. Thank you. Juliana María Amaya. Haylem Sarai Valle. I'm here. Thank you. Jonathan Eduardo Orantes. Present. Thank you. José Javier Valle. Present. Thank you. Julio Aristides Paz. Present, teacher. Thank you. Karen Emperatriz Velázquez. Present. Thank you. Nilsa Alejandra Sánchez. Present. Thank you. Ramón Mauricio. Present. Thank you. Raúl Arturo Lazo. Samuel Adonai Villatoro. Samuel Adonai, Sara Adriana Melara,
Sara Adriana Melara. Chelsea Marjorie Guardado. Yes. Thank you. Wilber Antonio Moreno. Genesis Patricia Fuentes. Present. Freddy Franklin Turcios. Santos Gonzalo Hernández. Wendy Yamilet Umaña. Tuvo dificultades con el Inter. No se escribió. All right. Thank you. Y José David Gaitán. All right. That's going to be it for tonight, everyone. Eso es todo por esta noche. Descansen. Vamos a muy buen ritmo. Sigan adelante y los veo el día de mañana. Thank you. Have a good night. You. Thank you. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo está, Brendita? Bien. Mire, usted está en el trabajo todavía. No, salí tarde del trabajo y tenía un cumpleaños con la familia. Por eso me conecté tarde. Y el fiestón, sí. Sí, por eso discúlpeme que no me conecté. Que bueno, también no traté de trabajar. Pero igual, gracias por participar, Brenda. Vi que se conectó tarde, pero siempre se aseguró de participar, ¿verdad? Que es la parte importante. Porque hay gente que se conecta y no participa, pero así no le están sacando provecho, ¿verdad? La idea es que le saquen el máximo a esto. Así que la idea es practicar. El esfuerzo. Sí, muy bien. Realmente estos 10 minutos son para que usted me diga, Brenda, si necesita repasar algún tema en especial, o si hay algo que nos explico bien, quiere que lo explique de nuevo, etcétera. Hasta el momento no leí todo bien. Ah, siento que todo bien. Ok, no hay ningún tema que se tenga como duda ni nada por ahorita. No, todo hasta el momento voy entendiendo bien. Todo me parece bastante bien. De acuerdo, entonces solo felicitarle, Brenda. Siga adelante, participe tanto como lo hace y sígase poniendo las pilas, que este grupo va por muy buen ritmo, así que sigamos adelante. Descansa entonces. La veo el día de mañana, Brenda. Cuídese. Bye. Primero día, buenas noches. Buenas noches. Bye.